Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva teleconferencia de prensa junto al profesor Emiliano Astorga en la previa del partido de este viernes. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos sigue completamente en vivo a través de la señal de Wanderers TV, como también a toda la prensa deportiva que va a dar vida a la sesión de hoy, iniciando con las preguntas de don Ricardo Fernández, golazo en UCB Radio. Gracias, Nicolás. ¿Cómo le va, Emiliano? Gusto en saludarlo. Buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Emiliano, coméntenos primero cómo ha estado la preparación para este partido que van a tener un poco más de 48 horas, como es el caso de Audax Italiano, con la idea, obviamente, de ir en búsqueda de esa primera victoria, de comenzar a sumar, pero ¿qué análisis se puede hacer también del rival que van a tener el día viernes? Bueno, el trabajo de estos días ha sido bueno. Hemos tratado de poder mejorar algunas situaciones que nos han pasado en los partidos anteriores. En lo anímico también, hemos tratado de conversar mucho con los jugadores para poder mentalizarlo en el trabajo que viene con Audax, que es un partido difícil, pero tenemos que comenzar a rescatar puntos porque no lo hemos hecho y eso se pone difícil. Entonces, tenemos que mostrar otra cara y poder hacer un buen partido en contra de Audax, sabiendo que es un rival difícil, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. En otro tema también, Emiliano, usted esperaba para el día lunes o martes de esta semana que se cerraran 12 refuerzos. Hasta ahora no ha habido ninguna información oficial al respecto. ¿En qué está aquella situación? ¿Ha tenido alguna noticia de aquello? ¿Se ha reunido con los dirigentes pensando en que ya estamos a 14 días de comenzar la segunda rueda del campeonato, Emiliano? Sí, mira, lo que me han dicho a mí es que ya tienen prácticamente casi cerrado. No me han confirmado totalmente, pero están casi cerrados las conversaciones con los refuerzos que tienen que llegar. Esperemos que en las próximas horas podamos tener novedades positivas, estamos a la espera de eso. Pero en lo que se refiere a eso, ellos me han comentado de que están prácticamente cerrados, casi cerrados los refuerzos, los cuatro refuerzos incluyendo a Ronnie. Esperemos que sea así. Perfecto, Emiliano, muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso, don Nico Arancibia. Gracias, Nico. Hola, Emiliano, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas Muy tardes. bien. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, todo bien. Qué bueno. Emiliano, lo primero que le quiero consultar, que va muy de la mano con lo que recién le consultó Ricardo, la dirigencia justamente, usted nos confirma que le dice que están prácticamente cerrados. Los tres refuerzos que le faltan, además del tema de Ronnie Fernández. Entiendo que uno de ellos, por lo menos, es Jorge Luna, que quien tiene avanzadas conversaciones para llegar a Santiago Wanderers. Y le quiero consultar, en el caso de que Jorge Luna efectivamente sea uno de estos refuerzos de Santiago Wanderers, ¿va a insistir de todas formas con Leonardo Valencia? ¿Él es otro de los nombres posibles dentro de estos tres nombres que deberían llegar? ¿O en el caso de que llegue Luna? Se descartaría el caso de Valencia. No, lo que pasa es que era uno de los dos que podía venir. Nosotros en un comienzo conversamos con si podía venir Valencia. Se complicó, ¿no es cierto? No, es difícil sacarlo, difícil porque seguramente Quintero lo va a retener, lo quiere en el equipo y es muy difícil que se pueda salir. Y la otra opción era Luna, entre los dos. Y Luna está un poco más avanzado, así que esperamos que cierren lo antes posible con él. Perfecto, Emiliano. Y la otra por mi parte, que también tiene que ver con materia de refuerzos. La semana pasada usted dejó abierta la posibilidad de que un futbolista extranjero del plantel pudiese salir para que justamente tener otro cupo de foráneo de cara a esta ventana de libro de pases. Usted me dice que los dirigentes le han dicho, obviamente, que están prácticamente listos o muy avanzados los tres refuerzos. Por ende, ya debe saber el nombre de este tercer nombre, y le quiero consultar, ¿va a ser un jugador extranjero, lo que significaría, por ende, que algún futbolista del plantel salga? Hasta el momento los nombres, claro, podría ser un otro extranjero, ¿cierto? Incluyendo a Jorge. Y por supuesto, y ahí tendríamos que tener otro cupo.
Esperemos que hasta el momento era así, es así, y esperemos que lo confirmen lo antes posible. Por eso te decía yo al principio que estaban casi confirmados, ¿ya? Y en horas van a tener que confirmarlo, así que seguramente más adelante me irán a informar a mí si esto se ha confirmado completamente. Gracias, Emiliano. Gracias a ti. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso, don Luis Cabrera. Gracias, Nicolás. Hola, Emiliano, ¿cómo le va? Hola, Luis, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Usted? Bien, todo bien. Sí, poniéndole el hombro. Así es. Trabajando duro para poder cambiar la situación. Así es, pues. ¿Verdad? Poniéndole el hombro como cuando jugaba ahí con Moisés Berenguela. Los otros a lo mejor son muy jóvenes, no se acuerdan. No. Oiga, Emiliano, primero le quería preguntar por una situación a nivel personal de usted y de los jugadores. Ayer se vieron unas imágenes bastante fuertes de hinchas que fueron a insultar a los jugadores a Mantagua. Quería saber cómo lo tomaron los jugadores, cómo lo tomó usted esta situación, que me imagino que debe haber sido bastante incómoda. Se vio un video solamente, salían los carabineros ahí deteniendo a los hinchas y solamente propinándole insultos a los jugadores. La verdad que es, bueno, la situación que estamos viviendo nosotros sabemos que es muy complicada, ¿no es cierto? Una situación que está a la vista, y también hay que entender que los hinchas están muy preocupados también, y ellos también quieren expresarse y están molestos, y es lógico, porque ellos son una parte importante del club también, como hinchas. Y bueno, ayer ellos vinieron a conversar con los jugadores, terminado la práctica, fuimos a conversar con ellos, ¿cierto? Y ahí se conversó con varios jugadores, estuvieron conversando. Ellos se desahogaron con la inquietud que tienen ellos, también la preocupación que tienen del mal rendimiento, de estar peleando en los últimos lugares, de no poder salir. Y es lógico, pues, es entendible también de que ellos estén muy molestos y complicados, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que dar la cara, salimos, conversamos con ellos y no pasó a mayores, ¿cierto? No pasó a mayores. Ellos vinieron con mucha tranquilidad y se comenzó y todo quedó tranquilo. Uh-huh. Emiliano, en la prensa salió publicaciones respecto al inminente arribo de un nuevo controlador a Santiago Wander, que sería Reinaldo Sánchez. Aparentemente esto es una situación que está a días de concretarse. Él ha hablado respecto a su impresión de cómo está jugando el equipo, ha dado una serie de opiniones futbolísticas. ¿En qué posición queda usted si esto se concreta? No sé si le han dicho algo, si hay alguna conversación que han tenido con usted sobre esto, que imagino que usted está enterado. Bueno, yo me enteré por las redes sociales, no sé usted qué salió, ahí me comentaron, pero yo no tengo ninguna información directa de nadie, no sé qué es lo que está pasando, esto ya pasa por la directiva, ¿no es cierto?, de Santiago Wander, que a lo mejor debe tener esa conversación y no tengo la menor idea. Así que yo tengo que seguir trabajando y esperando que de cambiar la situación. Estoy muy preocupado de lo que pasa en los deportivos de Wander, que esa es mi función, y en lo otro, bueno, tendrá que verlo la parte directiva, que son responsables de eso. Perfecto. Muchas gracias, Emiliano. Que le vaya súper bien. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas de Ricardo Mesa, Control Dirigido. Profesor, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Buenas tardes. Bueno, me voy a aclarar un poco a lo que estaba hablando Luis anteriormente. Nosotros como medio fuimos los que lanzamos la noticia, el reporteo de la reunión de la familia Sánchez con su bufete de abogados por el 51% de la concesionaria. Mi pregunta la quiero cambiar un poco. La impresión que usted tiene con el bagaje futbolístico, los años de circo que lleva en la actividad sobre Reinaldo Sánchez, ¿tiene alguna opinión cuando él fue presidente de Wander o Park o presidente de la NFP? ¿Algún criterio? No, difícil, que yo no lo conozco. Bueno, lo conozco por supuesto
por lo que hizo en Santiago Wander, por lo que estuvo cuando por el tiempo que estuvo en la NFP, ¿cierto? Pero personalmente no lo conozco, no. Bueno, él hizo un buen trabajo en Santiago Wander, porque en esa época Santiago Wander hizo una buena competencia, salieron campeones. Es lo que uno sabe por el tiempo que estuvo acá como presidente, ¿no es cierto? Es una persona importante dentro de lo que es el rol empresarial de acá en la quinta región. Por lo tanto, es una persona que ha estado ligada al fútbol, ya sea en Santiago Wander como en el fútbol chileno. Más que eso, no lo sé. No tengo mucha impresión de él porque no lo conozco bastante. La segunda va básicamente sobre el partido de este viernes contra Audax. ¿Qué es lo que más le preocupa de Audax Italiano? Teniendo en cuenta que partieron muy bien y que después tuvieron un pequeño bajón y están retomando un poco el ritmo y Montesinos, que es un delantero descomunal. Sí, un equipo que, bueno, en este caso es un equipo regular, ¿eh? Regular. Yo creo que empezó bastante bien, ha tenido buenos partidos, buen rendimiento, otros partidos empezaron a perder puntos, pero la estructura que tiene el equipo es un equipo fuerte con muchos jugadores que llevan tiempo ya en Audax Italiano, han incorporado algunos refuerzos y esos refuerzos también han andado bien. Tú estás mencionando a Montesino, ¿no es cierto? Montesino venía de la B y ha hecho un buen campeonato también en Audax Italiano. Hoy se le fue un delantero importante, pero están ocupando ahí a Montesino también en esa posición y lo ha hecho bastante bien. El otro día lo hizo bastante bien en una posición que no es normal la de él. Y un equipo peligroso, un equipo bastante peligroso, equipo rápido, de buen corte técnico. Y bueno, tenemos que nosotros trabajar pensando en eso, en lo que hace Auda y poder ir a pararnos allá a Rancagua y hacer un buen compromiso y traer puntos. Y acá lo más importante, independiente del rival, es poder pararnos bien, presentar un buen equipo, andar en un buen nivel para poder sacar puntos, no equivocarnos, ¿cierto? Como veníamos equivocando en algunos partidos. Para poder, la única forma de que Wander empiece a sumar es que sea un equipo sólido, ¿cierto? Y que mantenga la regularidad durante todo el partido, no con alto y bajo, que de repente mostramos un primer tiempo bueno y después de repente caemos cuando nos hacen un gol, y eso es lo que tenemos que superar nosotros, y en eso estamos trabajando mucho. Profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos con las preguntas de Edgardo Riveros. Yo soy Chile. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Emiliano, para comenzar, acaba usted de tocar un tema muy importante donde dice que tienen que mantener una solidez durante todo el partido. Durante los últimos encuentros han cometido varios errores defensivos donde usted mismo ha dicho que no se han podido solucionar. ¿Esto cómo se ha trabajado tanto anímicamente como deportivamente teniendo en cuenta el encuentro de este día viernes? Sí, bueno, por supuesto que uno siempre da hincapié en los errores, ¿no es cierto? Mostrar los errores, corregirlos, prepararlos en las prácticas para que no vuelvan a cometerse, ¿cierto? Eso es lo normal que uno tiene que hacer. Y conversar con los jugadores también que de repente se equivocan, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una situación y uno normalmente está comunicando a ellos y expresándole que nosotros no podemos equivocarnos, estamos en una situación difícil en la cual tenemos que tener una regularidad dentro de un partido, ¿cierto? Para poder rescatar puntos, y eso no hasta el momento no lo hemos hecho. Entonces, damos mucho hincapié en eso, también de poder ir buscando la forma, buscando con otro tipo de jugadores, ¿cierto? Para darle una solidez al equipo, no solamente defensivo, sino que en forma general, ¿ya? Y poder empezar a sumar. Así que eso también lo hemos tratado de intentar y esperemos que nos pueda resultar esta vez con Audax. Y lo último por mi parte, durante el último encuentro usted señaló que no pensaba en renunciar porque quiere tirar esto para arriba, tiene ganas, el deseo de trabajar y que cuando comienza a sumar y dar vuelta, revertir esta situación. Pero aún así también mencionó que si es que la directiva deseaba que usted diera un paso al costado,
lo iba a dar. Por parte de los directivos, le han comunicado que para este partido, como un ultimato, se puede decir así, o la necesidad de sumar, ya teniendo en cuenta todo este presente de Santiago Wander? No, no. No, no se me ha comunicado nada. Todo lo contrario, ellos están apoyando también a que yo siga trabajando y pueda cambiar la situación. En el fondo, eso es lo que todos esperamos también. En lo personal, yo, como les dije ese día, quiero cambiar esta situación. Uno busca para poder, dentro del trabajo, por supuesto, busca hacernos fuertes como equipo, y eso es, en el fondo, mi trabajo. Y yo voy a continuar, les dije yo que yo quería seguir trabajando y esperar cambiar esta situación, y esperemos que sea así en estos dos partidos, y como también poder reforzar de buena forma el equipo para podernos hacer muy fuerte la segunda etapa. Entonces, por el momento no me han dicho nada, todo lo contrario, me han reiterado de que hay que seguir trabajando, hay que tratar de cambiar la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Porque esto se cambia con resultados positivos, y eso es lo que estamos en busca de todo. Gracias, Emiliano, y todo el éxito para el viernes. Gracias a ti, muchas gracias. Continuamos con las preguntas de Benjamín Morales, control dirigido. Mirada deportiva, perdón. Sí, Nico. Gracias, Nico. Hola, ¿qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Hola, Benjamín. Dime, ¿todo bien? Quería desviarme un poquito del aspecto futbolístico, Emiliano, para preguntarle acerca de cómo ha sido en estos días el trabajo psicológico con el actual psicólogo que tiene el club y de qué manera lo han llevado los jugadores. Bien. Él, bueno, está Enrique ha estado todos estos días acá, ¿no es cierto?, tratando de, en esta situación, cuando es difícil, cuando se nos ha puesto muy, muy difícil la situación, por supuesto que esa parte psicológica es súper importante. Y bueno, él está aquí con nosotros trabajando todos los días, pensando también en poder superar esa parte de los jugadores, de poder resistir y soportar esta presión, ¿no es cierto?, de no sumar, de estar peleando en los últimos lugares, que es muy fuerte. Así que en esa parte tenemos la ayuda de él, y creo que ojalá nos resulte todo bien y poder empezar a sumar, que es lo más importante, que en el fondo todo esto va ligado al rendimiento del equipo, ¿no es cierto?, lo psicológico, lo futbolístico, y tenemos que ayudarnos entre todos para que esto pueda salir arriba. Así que el trabajo también que está haciendo él es muy importante, y queremos que nos resulte. Y la última por mi parte, volviendo al plano futbolístico, ¿cuál es la situación actual de Sebastián Uvilla? ¿Será posible contar con él del primer minuto o aún sigue resentido por la lesión? No, el Seba ha estado trabajando bien. Por supuesto que al término del partido del otro día, yo lo hice jugar 45 minutos o un poco más, ¿cierto? Sabiendo que estaba recién recuperado, ya 2 días, sintió mucho el partido, por supuesto, porque ya era mucho tiempo parado y no estaba bien preparado, pero se siente bien y puede ser que comience en principio, así que esperemos que sea así, que aguante bien estos días y tenerlo de un principio el partido ganado, que sería muy importante también para nosotros. Perfecto, Emiliano, muchas gracias y todo el éxito para el viernes. Gracias, Benjamín. Muchas gracias a ti. Continuamos con las preguntas de Catalina Jiménez, Caturro Eterno. Gracias, Nico. Buenas tardes, Emiliano. Hola, Catalina. Emiliano, netamente en lo futbolístico, ¿para el día viernes se podrá ver alguna variación de acuerdo a la formación titular del partido contra Huachipato? Sí, podemos, estamos trabajando en eso, de poder cambiar en alguna zona, ¿no es cierto?, donde no me he visto un poco más débil, poder tener un equilibrio dentro del juego, de no equivocarnos, que no lo sorprendan los equipos rivales, de poder tener una seguridad, ¿no es cierto?, en el equipo completo, digamos, no solamente la parte defensiva, sino que en forma general el equipo, que tenga una seguridad, ya sea cuando defiende, como cuando atacan, para poder crearnos posibilidades de gol y poder llegar al gol, ¿no es cierto?, que ha sido escaso. Pero sí, hemos estado tratando de ver alguna alternativa, ¿no?, en algunas posiciones para poder hacer un equipo lo más fuerte posible contra otros.
Y en ese mismo tema, ¿hay alguna otra baja confirmada para este partido aparte de la de Daniel González? ¿Y cuándo se podrá incorporar a Jao Cabrera? Bueno, Ajá y Cabrera están con, todavía están con un proceso de recuperación. Ajá le queda una semana. Ya, Cabrera me parece que igual. González también. Yo creo que González podría estar con un partido con Serena, a lo mejor Ajá también. Lo de Cabrera todavía no lo sabemos. Y bueno, en esta semana también hemos tenido un poco a García y a Alarcón, que tuvieron con algunos problemas, pero lo positivo es que ellos van a estar para el partido con Audax, así que no deberíamos tener problemas en ese sentido. Muchas gracias, Emiliano. Suerte para el partido del día viernes. Muchas gracias, Catalina. Continuamos con las preguntas de Jacobo Kravets, Wander de todos. Escuchamos, Jacobo, adelante. Hola, buenas tardes, Emiliano. Hola, Jacob. Usted la Buenas semana pasada hablaba de hacer cambios sustanciales. ¿Se vieron cambios de posiciones y de jugadores? ¿Usted cree que los cambios que no se hicieron la semana pasada se podrían hacer el viernes con otro en las posiciones donde no hubo cambios? Arco, en el medio campo. Bueno, los cambios uno tiene que ir evaluando, ¿no es cierto? Dependiendo del equipo rival que tengamos por frente, saber bien, primero leer bien el juego del equipo rival para que no nos puedan hacer daño y ahí buscar nosotros el jugador ideal para ese partido. Nosotros hemos estado trabajando en eso, cambios van a haber, ¿cierto? En algunas posiciones y esperemos que eso resulte. En el fondo, todo lo que hace uno en la semana es preparar el equipo lo mejor posible, buscar el mejor equipo del momento, dependiendo del rival, y que todo eso te pueda ir resultando, ¿cierto? Esperemos que sea así y poder empezar a rescatar puntos contra Audax. Jacobo, vas a ¿Aló? hacer Sí, otra. ahí sí, ahí sí. Sí, adelante. Acerca de Alexis Valencia, Emiliano. Dígame. ¿Tiene usted alguna información? Vi que volvió a las citaciones. ¿Tiene alguna posibilidad de jugar ese jugador? En algún momento tendrá su oportunidad, ¿cierto? Ya lo habíamos ocupado nosotros en algún momento. Esperemos que. Porque uno tiene que evaluar también dentro de la semana. La semana, para eso son cada día entrenamiento y uno busca al mejor que esté en ese momento, en la semana, para poder llevarlo a la banca o para poder ocuparlo en algún momento del partido. Entonces, todos ellos tienen la posibilidad de ir en un momento a la banca, ¿cierto? Pero uno tiene que evaluarlo durante la semana. Y en la semana, donde tiene que mostrarme a mí cada jugador que está en condiciones de poder entrar y poder solucionar los problemas que tenemos. Entonces, la mayoría de los chicos jóvenes tienen esa posibilidad y esperemos que puedan llevarlo en algún momento y que puedan rendir también en beneficio del equipo. Muchas gracias, Emiliano. Éxito para el Gracias a viernes. ti. Muchas gracias. Muy bien, dejamos hasta acá entonces esta teleconferencia de prensa. Le agradecemos al profesor Emiliano Astorga por su tiempo y buena disposición, como también a toda la gente que nos vio en vivo a través de la señal de Wonders TV. Toda la suerte para el viernes, profesor, y estamos en contacto. Cuídense. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Gracias. Suerte, Emiliano. Gracias.